En todo Puerto Rico y en toda mi nación chancleta, yo soy el que llaman el perro. Yo soy el hijo de Doña Provi. Yo soy el que consigues en Facebook y Twitter como Gualo HD, la marca en que más gente confía para sátira política y comentario social. Soy un provocador profesional y durante esta hora eres tú quien te conviertes en analista del pueblo para comentar sobre lo que es noticia y sobre lo que está caliente en Puerto Rico. Si está caliente y es noticia en Puerto Rico, todo comienza aquí, así que la pregunta es, ¿estás lista? ¿Estás listo? Ah, bueno, pues tendré el honor y el privilegio. ¡Privilegio! De juramentar. ¡Juramentar! Como el último gobernador de la colonia de Puerto Rico. ¡Álvaro! ¡Álvaro! Y como el primer gobernador. ¡Primero! Del Estado 51 de la Nación Americana. Tómese 5 años más, señor gobernador. Usted es mi gobernador, le dé para adelante. Este es mi gobernador, léele duro por ahí, léele duro. Damas y caballeros, niñas y niños, pero sobre todo mi legión de seguidores en todo el planeta escuchando por el internet, mis seguidores hacen como yo, se quitan la chancleta y con ella le meten caliente como es. ¡Pam, pam! A todos los políticos que le hacen un flaco servicio a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, el cuerpo místico se conoce como la Nación Chancleta, tú y yo que somos los chancleteros. ¡Bra! Soy el chancletero mayor. Chancletero, me llaman el chancletero. Chancletero, tú, chancletero, yo, chancletero. Todito el mundo me dice ahí ver chancletero. Chancletero, me llaman el chancletero. Exclusivo, exclusivo. ¡Mano negra! Exclusivo es mi modelo, por eso todito me dicen chancletero. Una hora no me da, mano negra. No me da una hora, caballo. Momento de la sátira política y del comentario social, así que ponte cómodo, ponte cómodo. Ponte las chancletas sin medias, porque chancletas con medias no se ve bien. ¡Platillo de guerra! ¡Platillo de quiebra! ¡Platillo una vaina bien! ¡Vaya! ¡Vainilla! ¡Una vaina! Muchas gracias, que a ustedes les gusta. Gracias. Gracias. Se abre este espacio de sátira política. Sátira política y comentario social. No hay mejor forma que asimilar la realidad mejor que no fuera entre broma y broma. Estamos a 30 de agosto del 2017. Hoy tengo mucho con demasiado. Una hora no me da. ¡Pacheco, dame dos horas que una hora no me da! Viene duro hoy el show. Así que vamos a empezar primero con lo que no es noticia en la Nación Chancleta. Esta nos llega por el noticel.com. Dice que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo que la reducción, lo dijo hoy miércoles 30 de agosto del 2017, que la reducción de jornada es un tema que no se puede descartar, aunque no en este momento, pero espérate. ¿Pero qué es esto? Dice, esto es una cita del gobernador en conferencia de prensa, dijo: yo, como gobernador, no me voy a limitar a ninguna medida si lo tengo que hacer para el mejoramiento del pueblo de Puerto Rico. Es decir, si uno se encuentra en una situación tétrica, como por ejemplo, si no tengo liquidez, pues medidas como esas se han utilizado como medida de último recurso para poder entonces tener liquidez. Así dijo el gobernador en conferencia de prensa. Pues debo entender yo que si estamos en una situación tétrica ya de por sí, pues el recorte de la jornada laboral va. Ya la dejó caer el señor gobernador. Eso va. Eso va. Mira cómo cambia esto. Mira cómo cambia esto. Qué práctico. Pero bueno, estas no son las noticias en la Nación Chancleta. Ayer comenté esto en un video que hace, quiero, si no me equivoco, 2 o 3 días se echó a correr por las redes sociales una persona, ciudadano particular, detecta
al exalcalde de San Juan, Jorge Santini, porque pues lo ve que, hay, que está en un vehículo, montándose en un vehículo que está estacionado encima de una acera, en lo que es, abiertamente, y en mi mejor entendimiento, él, una violación a la ley de tránsito. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el alcalde Santini, el exalcalde Santini, pues dio una entrevista en una de las emisoras de radio de FM de Puerto Rico. Y voy a leerlo aquí del noticel.com. Dice que luego de que circulara en las redes sociales un video del exalcalde de San Juan, Jorge Santini, donde se ve estacionado encima de una acera, este decidió romper el silencio y se defendió del video, quejándose también por las malas palabras que, según dijo, utilizó el ciudadano que grabó. Bueno, que según dijo no, porque yo vi el video, sí, el ciudadano utilizó malas palabras y digo yo, ¿y qué? Y digo yo, en mi opinión, ¿y qué? Vamos a escuchar la justificación, voy a leerles la justificación del exalcalde Santini. Dice que yo llevaba una caja como de 600 ganchos para que los reusen y ropa que cuando hacemos resaca en casa yo se la dejo y la reparten. Parece que en el lugar donde él estaba allí. Cuando veo el mismo que me graba y otro vehículo al lado del carril, haciendo un tapón horrible porque aquello es un lío allí, me bajé para llevarle las bolsas, que eso pudo haber tomado un minuto o minuto y medio, y el camarógrafo me dice, mira Santini, yo voy a parar aquí porque esto no merece, esto no resiste análisis. Señor exalcalde de San Juan y asesor del Senado de Puerto Rico con un buen contratito que no se ganan muchos puertorriqueños, Jorge Santini. Jorge Santini, usted no está por encima de la ley. Deje de estar tratando de justificarse. Serán 30 segundos, son 30 segundos de ley que usted rompió. Y usted es un líder público y usted tiene que dar el ejemplo. A usted lo que le faltó fue llorar como se le ha visto quizás llorando en otras ocasiones en público. Llorar y llorar, Jorge Santini. Estas cositas son los pequeños detalles en donde los ciudadanos que estamos hartos de que los políticos se crean que están por encima de la ley, que las leyes no le aplican a ustedes, pero a los ciudadanos sí, porque si llega a ser un ciudadano común y corriente, señor Jorge Santini, que está ahí el mismo tiempo que usted estacionado y da la casualidad que llegue un policía, ¿usted cree que el policía le va a perdonar el ticket? Aduciendo a lo que usted estaba haciendo, la misma excusa. O si usted está cerca, usted le va a decir al policía, por favor, no le dé el ticket. Santini, en mi opinión, esto es un descaro que usted esté tratando de justificarse de esta manera. Y así usted quiere regresar a la alcaldía de San Juan. Así usted quiere volver a correr para escaños públicos. Así usted quiere dar el ejemplo de cómo se vive en la estadidad. Señor Jorge Santini, deje de llorar y llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Estas no son las noticias en La Nación Chancleta. Esta es... Oh, no, espérate, esta es importante. Ya mismito vengo con un audio de Julia Kelleher que me han estado pidiendo todo el día. Eso viene ya mismito. Pero antes, algo importante pasó hoy. Está publicado en el primerahora.com y lo han visto en las plataformas digitales de WKQ580. Ojeda estuvo hablando sobre eso también. Y es la manifestación en contra de la Junta de Control Fiscal. Leo del primerahora.com. Las actividades de protesta hoy en contra de la Junta de Supervisión Fiscal culminaron poco después de la 1:00 p.m. en medio de reclamos de líderes obreros en contra de las políticas públicas impulsadas por esta entidad creada por la ley federal Promesa. Mira, dicen, esto fue la milla de oro. Dicen que esto fue más grande que las protestas de la Telefónica cuando la vendieron. Dicen que esto fue más y más grande que la marcha de Puerto Rico Grita. Dicen que esto fue más y más grande que la marcha de cuando se protestó contra la Marina para que salieran de Vieques. Dicen que esto fue tan y tan grande. Disculpen que está sonando el... el teléfono, ahora le pusieron tono para que me dé cuenta. ¿Aló? Sí. ¿Que fueron menos gente que a la celebración de Lela? Ah, ok, perdón. ¿Hay problemas con los datos?
Hay problemas con los datos. Dicen que porque no fue tanta gente nada y que la celebración de Lela en Morovis llevó más gente que esta gente. Eso dicen, no sé. Que ustedes saben que aprietan, manipulan la foto y uno de momento dice, wow, qué cantidad de gente. Pero bueno, vamos a la chancleta gorda. Hay mucho con demasiado hoy, hay mucho con demasiado. Más adelante también vamos a hablar de alcaldes, vamos a hablar de legisladores, de hostigadores sexuales, pero vamos ahora al audio del momento. Vamos a hablar y pasó esta mañana aquí con Rubén Sánchez en WKQ580, la secretaria de Educación, Julia Kelleher, que ustedes saben que... Suave todo el mundo. Y en el primera hora lo publicaron. Y esto dice, la secretaria del Departamento de Educación, doña Julia Kelleher, aseguró que hay gente mala en la agencia y que no deben ser parte del sistema público de enseñanza. Vamos a escuchar. Oye, Roby Cortés, aquí está esta vaina. Graba, Roby. Vamos a escuchar la entrevista que le hizo Rubén Sánchez esta mañana a doña Julia Kelleher. Estamos en línea telefónica, la secretaria del Departamento de Educación, Julia Kelleher. Buenos días. Buenos días, Rubén. Bueno, ¿cuál es la realidad? ¿Cuántos maestros faltan dónde? Ahora mismo tenemos, desde hasta el día de ayer, teníamos un informe que eran alrededor de 400 que se componía. Espérate un segundo, páralo ahí un segundo. Yo escuché bien. Dicen que faltan maestros y las clases empezaron la semana pasada. Vamos a escucharle de nuevo esta vaina. ¿Maestros faltan dónde? Ahora mismo tenemos, desde hasta el día de ayer, teníamos un informe que eran alrededor de 400 que se componen. Pero espérate un segundo, páralo de nuevo ahí. La semana pasada no estaban diciendo y celebrando de que el curso escolar pasó espectacular, que se reinició bien, que este es el más perfecto de todos. Y de momento, doña Julia Kelleher, a una semana esencialmente de haber comenzado las clases, o lo que haya pasado, un poco más yo creo, ¿verdad? Casi dos semanas lo que hayan pasado, que faltan 400 maestros. Doña Aida Díaz. Celebró prematuramente con doña Julia. Doña Aida. Mire. Doña Aida. Pero usted está hecha la gallina turuleca poniendo huevos. Usted no estaba celebrando a la doña Julia Kelleher que el comienzo de clase fue una maravilla y que esto de 400 maestros. Que faltan 400 maestros. ¡Wow! Pero vamos a ir escuchando. Vamos a ir escuchando la entrevista. De renuncias, licencias, declinaciones, gente que en agosto que nos enteramos de que no van a ocupar el puesto que entendimos que iba a ser. También estamos reubicando los maestros según las necesidades. Es difícil, la verdad, depende de los datos de que los directores nos hacen llegar. Ah, bueno, espérate, eso depende de los directores que le hagan llegar la información a usted. Pues entonces los directores le están metiendo las cabras a usted al corral. Digo yo, pregunto. Y a mí, no tan solo me frustra, pero me indigno por la falta de responsabilidad que parece que el sistema tiene cuando hay familias que depende del sistema y que están tratando de enviar a sus hijos para que reciban una educación. Y aquí parece que no hay ningún sentido de urgencia. Pero perdóneme, usted es la jefa. Ajá, es la jefa. Sí, pues, pero vamos a hablar del reglamento de lo que a mí me permite hacer en casos como este, porque donde realmente... Por eso, pero si usted es la jefa, usted la jefa y hay alguien que le está fallando, pues sáquelo del camino. Ok, vamos a hablar de cómo se puede hacer eso. Y el caso de la falta del maestro de estudios sociales en una de las escuelas en Humacao es exactamente a causa del reglamento y lo que me limita a hacer. Bueno, pues entonces, a ver si yo estoy entendiendo, que si reglamento es reglamento, pues si ahí están las reglas, no se pueden romper. ¿Usted lo que quiere ser una dictadora entonces o qué es lo que usted quiere ser? Yo no entiendo esto, sinceramente no entiendo esto. Hasta ahora lo que estoy escuchando es llorar y llorar. Ponme la música, llorar y llorar. Llorar y llorar,
llorar y llorar. Eso es lo que yo estoy escuchando. Vamos a seguir con la entrevista. Por ser un empleado del gobierno. Espérate un segundo. Pues de la mata que... Espérate, dale para atrás. Dale para atrás que me di cuenta de una cosa aquí. Porque son empleados del gobierno. Espérate un segundo. Es exactamente a causa del reglamento y lo que me limita a hacer por ser un empleado del gobierno. O sea, a ver si entendí bien. Si no fueran, vamos a ponerlo al revés, si no fueran entonces empleados del gobierno, pues ella pudiera hacer algo. Ah, bueno, pues entonces yo debo inferir que a lo mejor doña Julia Kelleher simpatiza con que se privaticen las escuelas. Entiendo yo eso. No sé. Entiendo yo eso, me puedo equivocar. La interpretación mía es opinión. Las opiniones vertidas en este espacio no significan las opiniones de todo el mundo. Vamos para adelante. Es que no es tan fácil sacarlo. Entonces hay que pasar un procedimiento, hay un reglamento que dice que yo necesito tener 3 años de una evaluación para poder sacar a una persona. Es absurdo. Bueno, pues espérate. Está bien, pues será absurdo, pero en la empresa privada también entiendo yo que hay que dar por lo menos 3 memos antes de votar a alguien. O sea, usted no puede dar un memo por año para votar a esa gente. ¿Sabes? No podemos dar un memo por año para votar a esa gente. Vamos a ir escuchando esto, de verdad, que esto está a llorar y llorar. Y estamos montando un plan, que no lo vayan a pensar de que no tengo algo ahí, que no estoy confeccionando algo dentro de los límites que hay del sistema. Espérate, doña Julia, usted tiene un plan. Pues dígame cuál es el plan. Una evaluación para poder sacar a una persona es absurdo. Ajá. Y estamos montando un plan, que no lo vayan a pensar de que no tengo algo ahí, que no estoy confeccionando algo dentro de los límites que hay. Ah, espérate. Llevamos, qué sé yo, 8 meses en la Secretaría de Educación. Ahora es que vamos a hacer un plan. Pero le quiero hablar de la importancia entonces de tener ese plan. Uh-huh. Plan. Importante tenerlo. Es importante tenerlo. Muy bien, Julia. Usted está con el señor gobernador. Adelante. El sistema me pone. Yo voy a inventarme algo para tomar cartas en el asunto. Uh-huh. Aunque no puedo despedir a la persona, voy a hacer algo al respecto. ¿Cómo usted se siente? ¿Frustrada? Uh-huh. Me siento, o sea, más comprometido que nunca, pero con un compromiso. Uh-huh. Que aquí es una conversación que yo no sé si se ha llegado al foro público. Pero en los Estados Unidos es un problema, porque es un derecho civil, es un derecho a la ciudadanía. ¡Oh, my God! ¡Que venga la ACLU! ¡Que venga la ACLU! ¡Oh, my God! ¡This is a civil rights thing! ¡Ahora es que estamos bregando con civil rights! Esto es... ¡Ay, Dios mío! ¡Llorar y llorar! Vamos a seguir escuchando. Es que ellos tienen... Debería de haber un reclamo enorme de la parte de los padres. Ajá. Que el sistema no tiene el permiso de tratarlo así. Es injusto. ¡Es injusto! ¡Eso es lo que se lo puede! ¡Pues resuelve el problema! ¡Digo yo! ¡No llore más y resuelve el problema! Ahora la culpa es de los padres. ¡No fastidies, chicos! ¡Pero si tú estás mandando ahí! ¡No digas, men! ¡Wow! No sé. Es lo que primero me... Vamos a seguir escuchando. Es como oppress. No sé cómo decir eso en español. Como mantener hacia abajo a la gente. Oprimida a la gente, señora secretaria. La palabra en español es oprimida. La gente oprimida. Por no querer educarlo es completamente imperdonable. ¿Imperdonable? Bueno, imperdonable es que cuando empezó el curso escolar... Básicamente todo el mundo decía que esto estaba miel sobre hojuelas y ustedes dicen ahora que faltan 400 maestros. Eso es imperdonable. Eso sí que es imperdonable. Vamos a seguir. Este es el mundo de las cosas al revés. Imperdonable es que hace par de días atrás dijeron, no, chacho, el curso escolar empezó bastante bien y ahora faltan 400 maestros. Eso es imperdonable. Vamos a seguir escuchando. ¿Y qué usted va a hacer? Bueno, para no adelantar las cosas, pero yo ya tengo mi plan y la frustración de la semana... ¡Oh, espérate otra vez! Tiene su plan. Pero le quiero hablar de la importancia entonces de tener ese plan. Ajá. Plan. Estamos queridos, tranquilo todo el mundo que estamos queridos. No fue por los empleados, fue porque a mí me toca el corazón lo que le pasa a esa gente, lo que le pasa a las familias. ¡Oh! Yo me puedo poner en su lugar. Y entonces va a haber una serie de acciones que vamos a tomar. De a dónde me lleva, pues yo no sé, pero no voy a dejar de dar la lucha. Bueno, usted sigue el plan y sabrá dónde la va a llevar.
Te sigue el plan. No sabes cómo. Porque eso es, no, el sistema no puede seguir así. Porque uno intenta, ¿verdad? Y me dice que no me responde. Pues yo trato por las buenas, pero si no pueden por las buenas, porque tenemos que hacer algo. Oh, espérate, si no puede por las malas. Pues espérate, ¿cómo dice? Pues si no se puede por las buenas, tenemos que hacer algo. Pues será por las malas entonces que quieren hacerlo. ¡Me gustó yo! ¡No se ría! Que de... Oye, este es un tema serio. Este es un programa de sátira política, pero esto es para serio. Ustedes no escuchan. Ustedes no escuchan ahí que ella está indignada y que está. Espérate, no. No, quítame, quítame la canción. Oye, quítame la canción que estamos para serio. Vamos a seguir escuchando esto. Tenemos que hacer algo porque el sistema no puede seguir así. Estamos en un estatus crítico. Bueno, pues entonces contraten un secretario de educación, ¿entiendes? Y ya se resuelve el asunto, porque... Perdón, un segundo, el teléfono. ¿Aló? Que no puedo decir que contraten un secretario de educación porque ella es la secretaria. Ah, ya está contratada. Ok, perdón. Ok, perdón, me equivoqué. Perdonen, el teléfono. Le pusieron timbre al teléfono. Ok, adelante. El país depende de la educación para transformar donde estamos. No, es que no nos queda de otra. Bueno, el país depende de la educación, no nos queda de otra para transformarlo. Oye, que se acuerden de la Universidad de Puerto Rico también para que no le quiten los chavitos. Porque dependemos de la educación, no nos queda de otra. Lo dijo la secretaria, que tengo entendido que está en el board de la Universidad de Puerto Rico. Dependemos de la educación para transformar el sistema. Ah, bueno. Vamos a seguir escuchando. Y todo el mundo se va a levantar la voz en contra mía. Ajá. Porque quién se cree ella, que no puede hablar así, no. Que no tiene ningún respeto así los directores. Y no estoy diciendo de que hay buena gente en el sistema. Sí, yo sé. Lo que pasa es que hay gente mala también. Sí, como eso es como en la política, que hay gente buena y hay gente mala, pero la mayoría de los malos los embarran todo. Son bien malos. La gente va a decir que yo no respeto. Yo sé que usted respeta a los directores. A lo mejor los directores no respetan a usted, pero que a lo mejor usted no sabe los trucos de los directores. A lo mejor hace falta una persona que se sepa los trucos de los directores, pero si usted ve, pues a lo mejor usted no. Usted, no sé. Bueno, mira. Sí, había una persona aquí en un momento dado que ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre de la persona, pero cada vez que yo escuchaba su nombre me daban ganas de comer galletitas dulces, pero miren, llámense a Bimbo, porque por lo menos él es director. Fue director y hoy día es director de la escuela, y por lo menos él sabe bregar con eso, ¿verdad, Bimbo? ¡Bimbo! Vamos a seguir escuchando la entrevista. Espérate, queda poco. Yo muy agradecida por el compromiso de algunos, ajá, pero hay otros que de verdad que no deberían de ser parte del sistema. Ajá. ¿De qué manera yo puedo sacarlo? Pues eso es algo que tengo que trabajar. Porque la gente también puede criticar eso, sin saber cuáles son los reglamentos. Ah, pues la gente puede criticar sin saber cuáles son los reglamentos. ¿Usted se está dando cuenta de cuáles son los reglamentos ahora? Pero está bien. ¿Cuáles son los reglamentos? ¿Se está dando cuenta de cuáles son los reglamentos ahora? Tranquila, tómese su tiempo, respire, bájale dos. Me bate las manos. Hey. Pero nada. Hey. Poco a poco. Claro, y le pido disculpas a la familia, ¿verdad? Y yo me responsabilizo. Y yo sí me siento avergonzada. No, bueno, perdóneme. Usted no es que se responsabilice, es que es su responsabilidad, señora directora. Lo digo de corazón, en mi opinión. No es que usted se responsabilice, es su responsabilidad. Usted es la que está con el llorar y llorar ahí. Sí, es su responsabilidad. De que el sistema está proveyendo ese nivel de servicio. Exacto. Porque se merece mucho más. Claro, que nos merecemos mucho más, claro. Si tenemos un presupuesto en el Departamento de Educación que puede ser el dinero anual, el presupuesto anual de un país completo. Claro que sí. Vamos a seguir escuchando. ¿Es verdad que ayer usted tiró la cartera contra el escritorio y dijo dos o tres malas palabras en Fogoná? ¿Ayer? ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que yo sepa que fue ayer. En algún momento quizás lo hice, pero no, que no me acuerdo que no fue ayer. Ah, pues tenga cuidado con las malas palabras, que eso en recursos humanos no se ve lindo. Cuidado con eso, que eso no se ve lindo en recursos humanos. Usted sabe de eso, que en Estados Unidos se brega bien fuerte con eso. La noto frustrada. No, es
estoy más comprometida. Requiere un carácter así, un poco fuerte, ¿verdad? Porque eso no es nada fácil. Ah, bueno, no es nada fácil. No es nada fácil, señora directora. Yo lo único que le tengo que decir es, señora directora, no es fácil. Hay que meterle mano al asunto. Si usted dice que vamos para adelante, pues yo espero que usted no nos abandone. Porque me dejaste quieta, porque me abandonaste. No, 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 yo voy a No me deje, Julia. Vamos al resumen de noticias. Lo próximo, después del resumen de noticias y de unos mensajes, vamos al audio de Titi Tata hablando del caso de hostigamiento sexual. Vamos a hablar de los alcaldes. Vamos a seguir con el llorar y llorar, porque hoy, más que nunca, estamos en llorar y llorar. Yo soy el hijo de Doña Provi. Enseguida, hay más. ¡Bra! ¡Bum! Estamos en el cementerio Colón, en la necrópolis, en Cuba, y aquí yacen los restos, aquí descansa la primera gran poetisa puertorriqueña, patriota, Lola Rodríguez de Tío. Lola Rodríguez de Tío escribió alguna vez: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben flores y balas en un mismo corazón. Y eso es un testimonio de una época en donde se luchaba en contra del Imperio Español para que el Caribe, completo en dominio español, lograra su independencia de la corona española. Y la lucha de Puerto Rico y Cuba, Cuba y Puerto Rico para la independencia, estaba tan y tan hermanada que no solamente ella está aquí, sino que se dice que ella sugirió de que los colores de la bandera cubana, con el triángulo rojo, las franjas azules y blanca, se invirtieran en su diseño para que fuera entonces igual la bandera de Puerto Rico con el triángulo azul, las franjas rojas, las franjas blancas. Lo que sí sabemos es que aquí hay una gran puertorriqueña, aquí hay una gran cubana, aquí hay una gran caribeña, aquí hay una gran antillana, Lola Rodríguez de Tío, que también escribió el himno de Puerto Rico, el himno original. Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Despierta de ese sueño que es hora de luchar. Vámonos, borinqueño, vámonos ya, que nos espera ansiosa, ansiosa la libertad. Lola Rodríguez de Tío. Si estamos mejor que nunca. Gobe, los expertos están diciendo que se murió el ELA. Ándate, se murió el ELA. Eso están diciendo los expertos. ¿Cómo usted no estaba enterado? Sí. Se murió el ELA. Que el ELA lo lamento. Cuchín ya se va. La Sevilla se va. Que el Papa Bellón. Mira, costó mucho. Mira. ¡Enfócate, joven! Oh,
en la Plaza de la Revolución. La Plaza de la Revolución. En Lares, Puerto Rico. ¿Dónde más? Aquí fue donde se dio el grito de Lares, 23 de septiembre de 1868, para liberar a Puerto Rico de ser una colonia española. Este obelisco y esta targa conmemoran la fecha, el momento en que se proclamó la República de Puerto Rico. Y lee, Plaza de la Revolución, 23 de septiembre de 1868. Héroes, don Manuel Rojas, don Elías Bruckman, don Joaquín Parrilla, don Venancio Román, Manolo el Leñero, don Ignacio Ostolaza Martínez. Y lee aquí, Gobierno Republicano de Puerto Rico, don Francisco Ramírez, presidente de la República, don Federico Valencia, ministro de Hacienda, don Aurelio Méndez Martínez, ministro de Gobernación, don Clemente Millán, ministro de Gracia y Justicia, don Manuel Ramírez Medina, ministro de Estado, don Bernabé Paul Serrano, secretario del ministro de Gobernación. Esta es la tarja que conmemora la República de Puerto Rico, 23 de septiembre de 1868, cuando intentamos ser libres de manos de España. También está esta tarja que conmemora algo súper especial. Pocos puertorriqueños quizás lo saben. Casi ustedes no lo van a apreciar en el lente. Yo voy a hacer un esfuerzo tremendo por tratar de leerlo con coherencia, porque las letras con esta poca luz pues no se ven muy bien. Pero dice, don Pedro Albizu Campos sembró este árbol de tamarindo con una semilla traída de un plantado en San Pedro Alejandrino, la estancia donde murió el libertador Simón Bolívar, en suelo colombiano. Y se dice que el árbol en que bajo su sombra se sentaba el libertador a descansar era esta, básicamente. La semilla la sembró a las 11 de la mañana don Pedro Albizu. Gracias. 30 minutos pasado el tope de la hora en todo Puerto Rico y en toda mi nación chancleta. Yo soy Gualo HD, la marca en que más gente confía para sátira, política y comentario social. Ciertamente hoy el programa hay mucho con demasiado. Una hora no me da, Pacheco. Dame dos horas por lo menos para ver si cuadramos ahí. Pero antes de continuar con la sátira política, con lo que no es noticia y con las llamadas de ustedes más adelante, si el tiempo me lo permite, voy a pasar una nota muy seria y a manera de servicio público, así califica esta nota, para los efectos de archivo de la Comisión Federal de Comunicaciones, quien es la que otorga el permiso para que WKQ continúe al aire. Esto es una notita que hace falta donaciones de plaquetas y sangre con carácter de urgencia. Hace falta donaciones de plaquetas y donaciones de sangre específicamente para el paciente Pedro Juan Ortiz Sepúlveda, ¿ok? Los que puedan ayudar, los que necesiten más información, por favor, pueden llamar al Banco de Sangre. El número de teléfono es 787-751-6115. Repito, el Banco de Sangre, donde les pueden dar más información para los que puedan donar plaquetas, para los que puedan donar sangre para este paciente, es 787-751-6115, la extensión es la 614. Ahí pueden preguntar por Roberto García, que es la persona que está orientando a la gente que puedan donar plaquetas y sangre. Nuevamente, el nombre del paciente es Pedro Juan Ortiz Sepúlveda. ¿Ok? Gracias a los que puedan ayudar. Esto es un servicio público de WKQ 580 y, ¿por qué no?, también de la Nación Chancleta. La información la tengo en mis redes sociales, está en Facebook, está en Twitter, está en todas partes. Si le pueden dar un empujoncito a eso también, se los voy a agradecer inmensamente. Ayudemos, si se puede. Continuamos con el festival de
llorar y llorar. Llorar y llorar. Llorar y llorar. Miren, miren esta otra, miren esta otra que tampoco es noticia de La Nación Chancleta. Está publicada en elnuevodía.com. Dice que legisladores expresan dudas en torno al informe de Pichi Torres Zamora. ¡Espérate! 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 Y hay audio, y hay audio y todo. Déjame darle. Porque dice aquí, a juicio de la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lourdes Ramos. Espérate un segundo, espérate un segundo. Ayer yo no le dije al Nuevo Día que tenían que poner ahí claramente que hay dos vicepresidentes en la Cámara de Representantes. Tenían que decir que está en la segunda o la primera vicepresidenta, ¿verdad? Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, espérate, del Nuevo Día, corrijan mira, eso. Mira, no, no le digan así al Nuevo Día. No, no le digan así al Nuevo Día. Está correcto, esto está correcto. Esto está correcto, pero al fin y al cabo es una vicepresidenta, es la vicepresidenta. Pichi Torres Zamora es vicepresidente y también está Lourdes Ramos como vicepresidente de la Cámara de Representantes. Debe ser que los dos juntos no hacen uno solo, porque no entiendo por qué hay dos vicepresidentes. Pero dice, dice a juicio de la vicepresidenta de la Cámara de Representantes Lourdes Ramos, su correligionario José Pichi Torres Zamora, y hago un paréntesis porque aquí, aquí el Nuevo Día también pudo haber añadido el otro vicepresidente de la Cámara, José Pichi Torres Zamora, porque, ¿entiendes? O sea, así, 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 así va. Nuevo Día. Mira, no le digas. Mira, no le hagas, no le digas así, oye, está correcto. Está correcto, no le digas, eso no es un huevo. Eso no es un huevo, eso está bien, pero bueno. Pues nada, dice Lourdes Ramos de que el informe de la investigadora Blanca Sáez supuestamente lo había exonerado de haber sometido a una empleada de hostigamiento sexual. En entrevistas por separado los también... Espérate un segundo, espérate, páralo ahí. Espérate, el informe de la investigadora Blanca Sáez supuestamente lo había exonerado. Disculpen que voy a hacer un súper paréntesis y una súper digresión. Blanca Sáez, esto es una pregunta porque de momento como que me tengo un vago recuerdo en la mente y me lo pueden contestar los que sepan la contestación a esto a través de mis redes sociales en Gualo HD, WALOHD, que son mis redes sociales. Blanca Sáez no estaba casada con una persona que era un buen contribuyente de muchas de las personas que están ahora en mayoría del PNP. Pregunto yo porque de momento como que me suena a algo de eso. Y me está otra cosa que me popea la mente. Popea, ¿verdad? Anglicismo malísimo. Blanca Sáez no es abogada de familia, porque aquí no pusieron un investigador de casos de hostigamiento laboral o de hostigamiento sexual. ¿Qué tiene que ver una abogada de que no tiene expertise en... Y me corrigen, a lo mejor tiene expertise en hostigamiento sexual, pero yo tengo entendido que Blanca Sáez sí es, tiene un expertise en otra cosa que no es hostigamiento sexual ni hostigamiento laboral. Me pueden corregir, pero lo tiro ahí para ver lo que hay. Pero sigue, dice la noticia aquí en El Nuevo Día. En entrevistas por separado, los también representantes de Nuevo Progresista, José Quiquito Meléndez, María Milagro, ¡ah! ¡Tititata! ¡Tititata Charbonnier! Coincidieron con la apreciación de Lourdes Ramos. Oye, la verdad del caso es que entre PNP, esta gente se quiere mucho, de verdad que sí. Esto es como pasa, esto es una novela. Tráeme más popcorn, que esto está bueno. Sí, esto está bueno. Pabón Joca, esto está bueno, Pabón Joca. Esto está bueno, más popcorn. Más popcorn, pues. Vamos a escuchar. Tititata estuvo esta mañana con Rubén Sánchez en WKQ580. Esto está publicado en el Facebook de WKQ580. Los invito a que lo vean cuando tengan la oportunidad. Mientras, vamos a escuchar el audio de Tititata en la recta final de su entrevista con Rubén Sánchez. Lo digo yo y no lo dice más nadie. No. Miren, y voy a decir esto claro porque es que, por eso te digo, que es una falta de respeto que traten de pensar que el representante Quiquito Meléndez, esta servidora, Jennifer González y Lourdes Ramos, porque yo no he hablado. Nosotros hemos conversado esto en el caucus. Ah, en el caucus, nada más. Fuera del caucus, nosotros no nos hemos sentado para hacerle daño a nadie, porque yo sería incapaz de eso. Ahora, ah, bueno, espérate, pero fuera del caucus para no hacerle daño a nadie. Ahora, dentro del caucus, ¿ustedes se hacen daño? Porque dentro del caucus, ¿ustedes sí se hacen daño? Porque entendí, Tititata, entendí eso. No me quiero medicar, que a usted no le gusta lo de la moña. Adelante, playback. Pero quitar a la mujer. De la Cámara de Representantes. Y lo voy a hacer. No matter what, ¿sabes? Así que,
creo que deberíamos esperar en este momento que finalice la comisión de ética respecto al representante Pichi Torres Zamora, que no ha sido eximido ni exonerado, porque esa oficial examinadora no tiene facultad para eso. ¡Oh! Dijeron que esa oficial, eso, o sea, que Blanca Sáenz no tiene... Oye, qué fuerte se pone Tititata, qué fuerte, qué mucho quiere a Pichi y qué mucho quiere la rectitud en el sistema legislativo. Adelante. Es la comisión de ética y finalmente los pares de Pichi que somos nosotros. La de los pares. Dos. Dos, ¿dos qué? Creo que el pueblo de Puerto Rico merece que habiendo una situación contra una mujer puertorriqueña ya establecida por un oficial examinador. Páralo aquí, páralo aquí, páralo aquí. Tititata, permítame corregirle, por favor, para que hable. Usted es abogada. No deje que la politiquería y que los eufemismos y estas cosas que usted a veces utiliza en otros casos le invadan en esto también. O sea, mujer puertorriqueña, sí, será puertorriqueña, pero igual si no es puertorriqueña, es mujer que potencialmente ha sido víctima de hostigamiento sexual. Así que quítelo de puertorriqueña, no porque sea malo o bueno, sino porque como es, usted es abogada, mire, porque una mujer, ¿ok? Dígalo como es, Tititata, ¿ok? Vamos, de nuevo, playback. Fuera del caucho, nosotros no nos hemos sentado para hacerle daño a nadie porque yo sería incapaz de eso. Ahora tengo que defender la integridad de la mujer. Claro. De la Cámara de Representantes. Ajá. Y lo voy a hacer. No matter what. Así que ya lo dijo. Creo que deberíamos esperar en este momento que finalice la comisión de ética respecto al representante Pichi Torres Zamora, que no ha sido eximido ni exonerado, porque esa oficial examinadora no tiene facultad ya para eso. Lo dijo hace un rato. Por eso es la comisión de ética y finalmente los pares de Pichi que somos nosotros. Ustedes. Dos. Vamos. Creo al punto que el pueblo de Puerto Rico merece que habiendo una situación contra una mujer puertorriqueña ya establecida por una oficial examinadora de un empleado, ese empleado no puede estar allí. Ese empleado no puede estar allí. El único que puede trabajar contra ese empleado es el representante Pichi Torres Zamora. Así que, velando esas cosas son las que estamos. Y vamos a estar, y repito, tengo un presidente del cual me siento orgullosa. Oh, el del ayuno. Ha hecho lo que tiene que hacer. Ha trabajado como tiene que trabajar. Oh, qué fuerte. Por eso que trabajó muy bien. El informe estaba listo el viernes y lo soltaron ayer, pero dale para adelante. Como representantes, que ser generosos con esa forma legal, prudente, sabia, que el presidente de la Cámara de Representantes ha actuado. Oh, muy sabio, muy sabio. Voy a esperar que la Comisión de Ética trabaje, a menos que suceda antes otra cosa. Espérate, ¿cómo es esto? ¿Cómo que otra cosa, Tititata? ¿Cómo que otra cosa, Tititata? A menos que suceda antes otra cosa. ¿Qué? ¿Qué cosa? A menos que suceda antes... Pero, otra cosa. ¿Qué otra cosa, Tititata? ¿Qué otra cosa? Rubén. Otra cosa puede ser que alguien renuncie. Puede ser como que... ¡Ah, puede ser que renuncie Pichi! ¡Oh! Vamos a ir aquí un segundo. En el primerahora.com dice que va para adelante la querella contra Pichi Torres Zamora. Dice que el abogado de la querellante sobre el caso sobre presunto hostigamiento sexual que implica al vicepresidente de la Cámara, déjame añadirle yo, a uno de los vicepresidentes de la Cámara de Representantes, José Pichi Torres Zamora, y uno de sus empleados, que es Antonio Figueroa, dijo que su cliente comparecerá ante la Comisión de Ética en contra del legislador, aunque no sea citada por la entidad. Dijo que no está de acuerdo con la determinación del informe que concluyó, según trascendió ayer, que no hay los elementos concluyentes de que el legislador haya incurrido en conducta de hostigamiento sexual. No estoy de acuerdo porque la lectura de acusación de la joven querellante están todos los elementos necesarios para el quantum de prueba. Si no la citan, va a ir a motu propio. Hay suficiente base y evidencia para proceder contra ambos. Ay, Pichi, man. Pichi. Yo pensaba que you just dodged a bullet, como yo dije ayer. Pues nada.
Mira a ver si la secretaria de Educación te presta un pañuelo. Estas no son las noticias en La Nación Chancleta. Vamos ahora un poquito. Disculpen que, oye, les dije que hay mucho con demasiado hoy. Y es que hoy el programa está de llorar y llorar. Llorar y llorar. Noticel. Las próximas dos son del noticel.com. En momentos en que el panorama de Puerto Rico está enmarcado por una junta de control fiscal que supone poner mesura en el gasto público, varios alcaldes del Partido Nuevo Progresista que se cantaban cobijados por la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico. Y añado yo que soy el hijo de Doña Provi, que ahora que quiere tomar Rivera Chat, Johnny Méndez y todos los secuaces populares y PNP, que quieren elevar ni que a rango de la Constitución de Puerto Rico la Ley de Municipios Autónomos. Continúo leyendo ahora. Han enfilado un alza en sus salarios los alcaldes a pesar de la crisis económica que también ronda los ayuntamientos del país. Dígame si esto no está de llorar y llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Aquí faltaría como una música de esta de la que yo usaba para las graduaciones. Estará, mira, ahí está, ahí está. Hay una lista que tiene el Noticel, ¿ok? Hay una lista que tiene el Noticel, que esto es a nivel de graduación. Que pase y desfile el alcalde del municipio de Camuy, Edwin García Feliciano, que se aumentó el salario a $1,000 mensuales, lo que supone que en lugar de recibir $5,000 al mes, como en el pasado año fiscal, ahora será $6,000 al mes. Que pase ahora el ilustrísimo alcalde que le encanta cobrar recogido la basura, que bueno, tiene los planes y va por ahí, el alcalde de Arecibo, Carlos Molina. Hizo público el aumento de sueldo a la vez que anunció el cobro de la basura a los residentes arecibeños por falta de flujo efectivo en el municipio. Se aumentó casi $3,000, lo que establece que ahora se ganará $8,000 mensuales. ¡Wow! Noé Marcano, que es alcalde de Naguabo, aumentó su salario a la vez que anunció el cierre del centro geriátrico por no tener sustento para sufragar los gastos del organismo que le da servicio a la comunidad de la tercera edad. Este aumento de $4,000 a $5,500 al mes supone a su vez un costo adicional de $18,000 anuales para la alcaldía de Naguabo. Que pase desfilando también otro aumento el alcalde de Vega Alta, Oscar Santiago. Se subió el sueldo a $6,500 mensuales. La Ley de Municipios Autónomos, que establece que el sueldo del alcalde debe ser de este pueblo, debe ser de $6,000 al mes. ¡Qué bueno es! Y en esta lista que está en el Noticel, existen otros mandatarios municipales que, a pesar de que no se han aumentado el salario, han tomado medidas de reducción de jornada en sus respectivos ayuntamientos. Pero ustedes saben que contamos como Mayita Meléndez, que tiene a Ponce que parece un pueblo de zombies. Un aplauso para Mayita. Carilín Bonilla en Salina, del Partido Popular, que está tratando de atemperar la situación en el pueblo. Pero Salina parece también una cosa que da miedo. Etcétera, etcétera, etcétera. Tremendo. Porque esta gente, fantástico, van a cobrar la basura como quiera, ¿verdad? Pero como si fuera poco, Noticel también informa que la oficina del Contralor señaló varias irregularidades en el municipio de Las Marías, uno de mis pueblos favoritos, porque ustedes saben que Las Marías, la población de Las Marías, más o menos, la última vez que verifiqué, estaba entre 12,000 y 15,000 personas, pueden vivir, caben cómodamente, no digo que pueden vivir, pero caben cómodamente en el Coliseo de Puerto Rico. Esa es la población de Las Marías. ¿Y qué pasa en Las Marías?
uno de los municipios definitivamente con mayores problemas económicos, entre las cuales se encuentra una demanda transada con un empleado por $70,000 ante discrimen político. Transaron una demanda por discrimen político por $70,000. Y después queremos que los municipios estén protegidos en la Constitución, la ley de municipios autónomos tenga rango constitucional. ¡Wow! Díganme ustedes si esto no es de llorar y llorar. Díganme ustedes si esto no es de llorar y llorar. Vamos a las líneas telefónicas un ratito. 765-6020. Nos vamos Free Willy por ahí para abajo, lo que caiga en la línea. 765-6020. Para que lloren. Llamen y lloren. Porque es que no queda. No, nos tienen clavados. La vida buena es para nuestros políticos. Es un concurso de belleza. Nosotros cada 4 años elegimos a la gente que nos va a clavar una y otra vez. Ellos viven bien. Nosotros vivimos con la miseria del comunismo. Esa es la realidad. 765-6020. ¿Quién me habla por acá? Vaya, Gualo. Mira, que tú vives. El Cruz de Maricao. Maricao, que tú sabes que es el pueblo de bien precario. Pueblo de fantasma, esto es prehistórico. Oye. Aquí, mira, aquí apenas hay 5,000 habitantes y casi todos viven en el monte, igual que yo. En el monte. Y el alcalde gana una fortuna. Claro, y no, pero no le digas nada porque él trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. Se pasa. Sí, eso dice. No se le puede decir nada a este Junior. 765-6020. Yo soy el hijo de Doña Provi. ¿Quién me habla por acá? Juan Rivera, ¿cómo tú estás? Juan Rivera, dime algo, hombre, dinamita. Pero si ya estamos clavados porque le diste el voto y mira cómo nos tiene. Oye, espérate, ¿qué es esto? Tráeme más poscón, que esto está bien. ¡Vamos, Joga! Vamos un poco a poscón. 765-6020. ¿Quién me habla por acá? Fernández de Carolina. Oye, Fernández, hace tiempo, un saludo especial, hace tiempo que no te escuchaba. Adelante, dime algo. Mira, dos cositas. Ajá. En endy.com yo escribí un artículo, La caída de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ajá. Y doy unos números. Y ya hoy hago mención de las generatrices. Y ya hoy Aguirre se fue también. Y además, la secretaria de Educación, que esté pendiente con los trabajadores sociales de las respectivas escuelas, que están haciendo unos movimientos que son equivocación del sistema electrónico. Qué fuerte. Saludo, un placer. Saludo, gracias Fernández por llamar. Supongo que lo que nos queda es seguir. 765-6020. ¿Quién me habla por acá? ¿Quién me habla por acá? Jorge Bayamón. Mira, oye, ¿cómo tú estás, brother? ¿Qué es lo que está pasando? Miembro honorario de la Nación Chancleta. Dime algo. Amén. El problema con el socialismo es que un día se acaban los chavos a la otra gente. Bueno, hasta que estos políticos no terminen de vaciar los bolsillos del pueblo, pues tú sabes, van a seguir con la cuestión, entonces está más difícil vaciar los bolsillos del pueblo. Hay que subirse los salarios. Pero, para poder, tú sabes, empujar la obra más rapidito. Exacto. Tú sabes cómo es. Así. El capitalismo es para que vivan cómodos los políticos que nosotros elegimos y el pueblo que viva en miseria. Nosotros somos los esclavos, esa es la verdad. 765-6020. ¿Quién me habla por acá? El uno de los clavados, Gualo. Espérate, que ya mismito este segmento lo va a querer auspiciar la fábrica de clavos de allá del pueblo este. ¿Cómo se llama? Atillo. Suave. Bueno. Muchas gracias, damas y caballeros. Gracias a mi director técnico esta noche. El ingeniero lo fue, Guillermo Pacheco, en el Master Control de WKQ580 en San Juan. Pero gracias especiales a mis seguidores, La Nación Chancleta, mis chancleteros,
la conversación continúa. 24 horas al día, 7 días a la semana, me encuentras en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en todo el internet estoy como Gualo HD, se escribe WALOHD, la marca en que más gente confía para sátira política y comentario social. Yo soy el hijo de Doña Provi, nos escuchamos en las frecuencias del mundo. ¡Brr!